Buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora estamos en Ushuaia. Hace una semana me escribieron un montón de personas haciéndome preguntas acerca de tips o recomendaciones de filmación y bueno, decidí responderlas haciendo un video. Ahora les voy a compartir unas cuantas preguntas que me hicieron y se las voy a responder en vivo y en el terreno. ¿Vamos? Bueno, arrancamos con la primera pregunta, que es ¿qué cámara uso? Las últimas tres cámaras que estuve utilizando son la Sony A6300, la A7S2 y ahora estoy usando la Canon 1DX Mark II con la que estoy filmando ahora. Las tres cámaras son fantásticas. Ok, Steadicam o Gimbal. Todo este último tiempo estuve con mi fiel amigo Glidecam HD4000. La verdad es que es impresionante. Cuesta primero agarrarle un poco la mano, pero realmente vale la pena. Y este último tiempo estuve probando con el Ronin S. La verdad es que también es impresionante. Se banca mi cámara, así que es un buen estabilizador también. Ok, vamos con la pregunta de cómo se hace un timelapse y viajamos a San Martín de los Andes para responderla. La pregunta era con qué hago los timelapse. Yo ahora lo estoy haciendo con el intervalómetro. Dejé ahí aproximadamente una hora, casi una hora y media, dependiendo de las fotos y los segundos que quiero usar y también el tiempo. Pero hay otras cámaras que ya tiene integrada una aplicación, por ejemplo la A6300 que está grabando Camilo. Ya tiene la aplicación, así que la descargan y ya pueden empezar a hacer timelapse. Por lo general acá, si vamos a tener muchos cambios de luces, yo lo puse en program, entonces va sucesivamente cambiando la luz, entonces este se va adaptando según el diafragma y la velocidad de obturación. Lo dejo acá una hora, quizás 30 minutos porque está sacando cada 5 segundos y vamos a ver el resultado. Bien, otra pregunta es la música, ¿de dónde saco mi música? Bueno, es un tema muy importante, muchas personas me preguntaron acerca de eso y no hay una respuesta definitiva, pero hay muchísimas páginas donde pueden sacar canciones sin derecho de autor. Por ejemplo, la que uso más es Artlist y Epidemic Sounds, pero al mismo tiempo en YouTube hay muchos sin derecho de autor, hay como en Chill Nation, es cuestión de buscar. Y no se preocupen si no la encuentran, yo estoy al mismo tiempo que para editar un video estoy buscando una canción, así que disfruten el proceso, pero cuando encontrás la canción perfecta, todo lo vale. Otra de las preguntas que me hacían es ¿con qué lente filmo la mayoría de las veces? Este es el lente que elijo para la mayoría de las situaciones, 16-35 2.8 la versión 2. Es muy bueno por el hecho que tiene angular y al mismo tiempo tengo el 35 con un buen desenfoque con 2.8. Al mismo tiempo tiene una lámina weather sealing, así que con mi cámara se aguanta bastante tipo de terreno, así que cada vez que voy a ensuciarme, llenarme de nieve o lo que sea, siempre cuento con este lente. Bueno, y el otro que tengo es el 35mm 1.4 de Sigma. Definitivamente ese es uno de mis favoritos. Es tan sharp que parece cuando está filmando en 1080 que está filmando en 4K. Es impresionante. Después el otro que utilizo mucho es el 50mm 1.4 de Canon. Todo lo que sea rostros o detalles, por lo menos el que me dio mejor resultado hasta ahora. Para el audio estoy usando un Rode VideoMic Pro. La verdad es que es bastante bueno. Es un shotgun, un micrófono shotgun. Este es el Phantom 4, hasta ahora el que mejor me dio resultados. Lo tengo casi hace 2 años y la verdad es que es increíble. El 4K es muy bueno, las fotos también, saca muy buenas. Lo que sí, la contra que le veo es que es bastante grande para llevarlo en trekkings largos, pero créanme, vale la pena. Este naranjito me salva siempre, es un Lassie. Lo uso porque es súper seguro, aunque haya una desconexión o lo que pase, siempre va a estar vivo. O por lo menos así lo venden. Es resistente a golpes, supuestamente también al agua. Así que con este cuento todos los viajes. Bueno, otra pregunta es si filmo en RAW, que sería mi cámara un C-Log. No, desafortunadamente la 1DX no tiene C-Log, no tiene ningún profile para color, como por ejemplo la Sony ya tiene integrada, que por cierto Canon debería actualizar la 1DX con un C-Log. Pero hay otros programas que, por ejemplo, el que uso yo en esta cámara en Canon es CineStyle, que es básicamente un perfil de color plano donde el contraste y la saturación se baja y después puedo agregarle un LUT o una colorización en postproducción. ¿Qué cámara recomendás para principiantes? Y bueno, una cámara que yo voy a recomendar toda la vida y fue una de las primeras profesionales que tuve es la A6300, la Sony A6300. Es una cámara increíble, filma 120 cuadros, 4K, o sea, precio-calidad, creo que es la mejor. Ya puedes hacer filmaciones de nivel cinematográfico con solo una camarita que es así de chiquita. La tuve casi un año y pico, un año y medio, y es increíble. Con ese filmé el video de Punta del Este. La siguiente pregunta es, ¿vas a grabar con ideas o grabás y después construís el montaje? Bueno, siempre busco como algo que quiero transmitir o contar.
Pero al mismo tiempo, cuando estamos en los lugares, cuando viajamos y no conocemos, siempre hacemos como un scouting o lo que podría llegar a pasar. Pero como siempre, lo mejor es la improvisación. Nos puede llegar a pasar algo increíble en un viaje que no estaba planeado y queda increíble. Como puede ser que también hacemos una búsqueda de los lugares que queremos ir también, pero siempre alineado a una historia o algo que queremos contar. Bueno, otro tip que uso mucho también para lo que es Travel Films, una recomendación práctica, por ejemplo, es cada vez que llego a un lugar, empiezo a experimentar yo primero cómo se siente ese lugar antes de transmitirlo en cámara, buscando cada detalle, algo que me llame la atención, buscar en todos lados, en el piso, arriba, mirar en todos lados. La visualización 360 del lugar es muy importante porque te da contexto dónde realmente estás parado, qué estás sintiendo en ese momento e intentar transmitirlo en planos cerrados, planos abiertos, angulares, probar diferentes lugares, siempre probar diferentes lugares hasta que tengas un conjunto de tomas que realmente te hagan sentir en ese lugar y hacer sentir al espectador que también es parte de ese momento. Otro tip que les puedo dar, muy importante, es la luz. La luz es clave, la luz te puede dar una perspectiva completamente diferente del lugar como nunca antes la hayas visto. Por ejemplo, si yo encuentro este lugar con esta luz dura, no es lo mismo que este lugar con una luz de atardecer o un amanecer épico. Es completamente diferente, cambia muchísimo. Y eso es muy importante a la hora de filmar, que tengas pensado eso. El hecho de levantarse a las 5 y media de la mañana, ir a filmar el amanecer. Muchas veces lo hago no solamente por la iluminación, sino porque me siento parte del lugar, es un momento único donde te sentís parte con la naturaleza y yo adoro eso, así que en las playas, en la montaña, me encanta levantarme al amanecer, ir a filmar, hacer las mejores tomas con esa luz increíble que hay a la mañana. Bueno, hoy no nos tocó, hoy no salió el sol, pero bueno, a veces toca, a veces no toca, el amanecer no se sabe cómo es, pero bueno, cuando sale vale la pena, así que vamos a esperar un ratito más a ver si hay un rayo de sol y podemos hacer algo. Otra de las cosas que me gusta hacer mucho es filmar cuando están las peores condiciones posibles. A veces cuando llueve o está nevando o es imposible salir, quizás como que le da un tono que por ahí la gente no está acostumbrada a ver o es muy difícil lograr en un entorno normal. Y le da ese dramatismo o esa epicidad que cambia completamente una escena. Así que bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Y como les digo, la mejor escuela que podría llegar a existir es practicar, practicar, probar cosas nuevas y crear todos los días. Hay millones de historias allá afuera esperando a ser contadas, así que es cuestión de salir, disfrutar el proceso. Al principio sí es muy frustrante, pero tengan en cuenta que cuando vas practicando y practicando, todas las cosas empiezan a mejorar. Y es cuestión de un proceso, es un proceso de práctica, pero hay que disfrutarlo, que es lo más lindo que hay. Así que bueno, muchas gracias y los estoy esperando en el próximo video. Adiós.